Les repito, vamos a comenzar, si nos pueden acompañar para esta sesión sobre qué significan las elecciones en Estados Unidos para América Latina. Estamos a 62 días de las elecciones. La recepción viene mucho más rápido, pero si comenzamos, terminamos más rápido y se pueden ir. Entonces, quiero comenzar presentando a nuestros invitados para la próxima hora. Vamos a estar repasando y tratar de hacer un debate y tratar de que ustedes participen sobre qué significan las elecciones presidenciales para América Latina. Lo vamos a estar haciendo tanto en inglés como en español. Voy a presentar a nuestros invitados. Me acompaña Shannon O'Neill, es Senior Fellow del Council for Foreign Relations, asesora a la campaña de Hillary Clinton, pero está hablando aquí a título personal. Después sigue Marc Bassés, es el jefe de la corresponsalía del País de España aquí en Washington. Roger Noriega, quien fue secretario, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, pero además ha trabajado el tema político de la región en el Congreso, en el Departamento de Estado, y es ahora Visiting Fellow del American Enterprise Institute. Y también nos acompaña Gustavo Fernández, quien fue en tres oportunidades ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, también fue ministro de la Presidencia, es consultor, y con ellos vamos a tocar este tema que genera mucho interés, por supuesto, no solo en Estados Unidos, sino en la región. Voy a comenzar con Shannon. Shannon, el reto de esta elección para América Latina, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de analizar la relación con México, que has hecho a profundidad? Tienes un libro sobre el tema. Y la forma en que la gente en América Latina puede percibir una candidatura o una presidencia de Donald Trump o una presidencia de Hillary Clinton. Bueno, muchas gracias por la invitación del CAF y también del Inter-American Dialogue. I am going to switch over to English if that's all right with everyone. Voy a cambiar al inglés si está bien con la gente, pero es un momento interesante. Tenemos contrastes muy fuertes entre el enfoque de Hillary Clinton y Donald Trump en todo, pero también en cuanto a su relación frente a la región. Nuestra región, Donald Trump tiene un estilo populista que conoce bien la región históricamente. ¿Nos pueden ayudar? Nos dicen que no se escucha bien. ¿Ahora está un poco mejor? Voy a tenerlo aquí en la mano. Vemos dos candidatos bien diferentes. Esto también en relación con América Latina. Cuando miramos a Hillary Clinton y Tim Kaine, y no voy a entrar en hipérbole, hemos oído mucho que es exageración de quién es el presidente de mejor salud, etcétera. Pero cuando miramos a Hillary Clinton y Tim Kaine, estas son dos personas que conocen mucho sobre América Latina, las dos personas que más saben sobre el hemisferio. La secretaria Clinton viajó muchas veces a la región, estando de secretaria de Estado. Ha estado tras muchos de los acuerdos, muchas de las iniciativas que existen hoy. Tomó parte en esas decisiones y en los procesos. El senador Kaine vivió en Honduras, vivió en la región, ha pensado mucho en América Latina, está interesado, habla español. O sea que hay dos personas que no llegan en frío a la región. Tienen una larga trayectoria, tienen experiencia en la región, y lo que veríamos con un gobierno de Clinton y de Kaine sería un gobierno de mucha continuidad sobre muchas de las políticas que existen hoy en día. El vicepresidente Biden habló de tres cosas que él considera que son importantes para la región. Habló de Centroamérica, fortalecer la relación, trabajar de cerca con esos países. Habló de la lucha contra la corrupción en la región, apoyar también las iniciativas que son de la región, y habló de energía e integración. Y esas cosas van a continuar en las relaciones bajo un gobierno Clinton, junto con muchas cosas más. Otra cosa que quería yo agregar, algo que ha mencionado ella mucho en su campaña,
es la idea de reformar el proceso de inmigración, que es un contraste muy marcado entre los dos candidatos, y esto tiene repercusiones para la región. Ha dicho que en los primeros 100 días enviaría una reforma integral de migración. Si ustedes escucharon el discurso de Trump en días pasados, saben que no es posición de él. O sea que es algo que sí cambiaría muchos aspectos de la relación con la región. Desde el punto de vista de Clinton, esto sería parte de una iniciativa más amplia, lo que ella piensa sobre la región. Si uno mira sus discursos del pasado, si uno mira sus publicaciones, ella habla mucho del poder de la proximidad. Ella percibe que la cercanía geográfica que ha producido nexos entre pueblos, entre economías, entre países, ella considera que eso es una oportunidad y una ventaja para los Estados Unidos. O sea que ella plantea eso y, como dice ella en sus discursos, ella va a buscar una forma de profundizar esas relaciones, y eso en contraste con lo que podríamos ver en una presidencia de Trump. Vinculado con la campaña de Donald Trump, ni con su candidatura. ¿Cómo ves este escenario en el que el mensaje de los demócratas, muchos dicen, suena como el mensaje de los republicanos, y el mensaje de Donald Trump suena como un mensaje populista en donde habla de frenar el comercio exterior, de aislar a Estados Unidos, de proteger el empleo en Estados Unidos? ¿El populismo funciona en Estados Unidos y funciona con una candidatura de Trump? Well, it certainly succeeded in the context of the... Bueno, tuvo éxito en el contexto de las primarias republicanas, y voy a empezar diciendo que ya no soy republicano. Hace 6-8 meses yo cambié mi afiliación en línea. De por sí no cuenta mi voto, porque voto en el Distrito de Columbia. Somos tampoco los republicanos aquí presentes que todos nos conocemos. De hecho, nos saludamos en los semáforos. No, yo soy nieto de inmigrantes de México. O sea que desde casi el principio, en el segundo párrafo de la campaña de Trump, pensé, no hay forma alguna de yo apoyar a esta persona. Y no es solo por sentimentalidad, no, es una falta de entendimiento, de empatía, de realismo acerca de lo que es el mundo y la interdependencia de este mundo, y el hecho de que después de el 11 de septiembre todos dependemos los unos de los otros. Además del hecho de que somos un mercado natural, todos compartimos la prosperidad, el empleo, los beneficios de una buena economía. O sea que Trump representa un populismo que no es desconocido para la gente de América Latina. De hecho, yo he hablado con nicaragüenses, con haitianos, con colombianos, venezolanos. Les he hablado de nuestra vida política y a veces les pregunto, ¿esto les parece familiar o no? Y me dicen que sí. El hecho es que a nivel macroeconómico estamos viendo un progreso bastante impresionante, pero a nivel microeconómico, como solía yo decir cuando estaba en el gobierno, nadie sino Alan Greenspan vive en la economía macro. Los demás vivimos en la microeconomía. Es ahí en donde está la clase trabajadora, los más pobres, y ellos se han visto desatendidos. Y esto finalmente está empezando a impactar no solo al Partido Republicano, sino a todo el proceso político. Por ejemplo, en las primarias vimos que las personas trabajadoras sienten que los han dejado por fuera. Esto a ustedes les tiene que parecer un mensaje ya escuchado antes. Cuando hago terapia de grupo con mis amigos de Venezuela, cuando hablamos de chavismo, hasta el día en que él murió, ellos no entendían cuál era su atractivo, porque era
una persona que defendía sus sensibilidades básicas. Era un hombre rudo. Y pensaba yo, así me siento yo con Trump. Pero es muy importante que entendamos que existe esta angustia. El Partido Republicano, de hecho, no ha ofrecido una plataforma que sea de interés para el hombre o la mujer que trabajan. Para esa clase no hay nada. Aquí viene este hombre que vende ilusiones. Ellos, como ven mucha televisión, lo reconocen como el tío Don, y es como que se cumpliera un sueño para esta gente. Lo conocen de la televisión. Tiene una esposa linda, viaja en avión propio. O sea que es algo que llama la atención de esta gente. Gente desatendida por ambos partidos políticos después del día de las elecciones. Conoce la diplomacia. Cuando uno mira esta elección, y usted ha tenido la oportunidad de ser testigo de más de una elección, ¿qué tan diferente es esta y qué representa para la región? El vicepresidente Biden hablaba hoy sobre la nueva etapa en la relación de Estados Unidos con la región. Tenemos el restablecimiento de relaciones con Cuba, que cambió la dinámica en la región en muchos aspectos, aunque todavía está en un punto inicial. Pero, ¿cómo se ve? ¿Qué expectativa tiene y qué puede representar una presidencia Trump o una Clinton para América Latina? Bueno, como era de esperar, los latinoamericanos hemos seguido con mucha atención y preocupación creciente la campaña electoral norteamericana. No solo por lo que los candidatos han planteado, sino principalmente lo que encarnaban sus propuestas. En el curso del día de hoy ha quedado en varias exposiciones muy claro que hay un sentimiento de descontento de una parte importante de la ciudadanía norteamericana por los resultados de los procesos de globalización, la concentración de la riqueza, los flujos migratorios que han producido un fenómeno que tan inesperado como el de la postulación de Trump por un partido de los más importantes de Estados Unidos. Y a esos dos datos que demuestran una efervescencia en el electorado norteamericano bastante más profunda, debe agregarse la consecuencia que acompañó ese proceso y que se vio a lo largo de la gestión del presidente Obama, que es la polarización profunda de la sociedad norteamericana y el empantanamiento legislativo. En la suma de esas dos tendencias, es difícil esperar que en los próximos años, en el corto plazo, haya o se presente ninguna iniciativa de gran aliento, como en su momento fuera la política de buena vecindad o la Alianza para el Progreso, o inclusive el ALCA. Ya no se debe esperar nada, ninguna propuesta de esa naturaleza y de ese alcance. Y hay diferencias, sí, importantes en lo que eventualmente podría resultar de la victoria de la señora Clinton en la relación con Latinoamérica. Tendrá un carácter posiblemente más positivo, pero se expresará en acuerdos bilaterales, parciales, puntuales, de corto plazo. Si triunfara el señor Trump y llevara adelante las propuestas que ha presentado al electorado norteamericano, debemos esperar años de confrontación sistemática y constante. Creo que la construcción del muro que él ha anunciado con tanto entusiasmo podría verse como el equivalente para las relaciones hemisféricas de lo que significó la invasión catastrófica de Irak. Abriría una fosa en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, no solo con México. La región vería esa medida como la ruptura de una relación de largo plazo. Esos son los riesgos que se ven desde el punto de vista de la política norteamericana, pero como acabamos de escuchar en el panel anterior, América Latina está viviendo también su propia transición, una transición que exige, que plantea un ajuste económico y un ajuste político.
El ajuste económico está, es inevitable, es urgente, de grado bastante inferior al que a los ajustes que América Latina confrontó en décadas pasadas, es cierto, pero que va a exigir un esfuerzo grande de las sociedades latinoamericanas y que plantea los riesgos que también fue examinado a lo largo de este día, de que los avances que se hicieron en materia de reducción de la pobreza e inclusión social sufran retrocesos, lo cual crearía un clima de agitación social y política en la región que hay que recordar. Pero tal vez el dato más importante no es el del ajuste económico, que como se podría decir, es relativamente administrable. El dato más complicado es el del ajuste político. Un ajuste político que es a su vez consecuencia de la convergencia de dos grandes fuerzas. De una, la emergencia de una clase media urbana que se informa y actúa a través de las redes sociales y que se moviliza en la calle por fuera de las instituciones y de los partidos. Y lo hemos visto a lo largo de todos los países de América Latina, tal vez los más expresivos de esos movimientos hayan sido los brasileros. Pero en todos los casos lo que demuestra es que la sociedad está desbordando el sistema político y los partidos políticos, y eso crea una crisis de representación muy seria que debe enfrentarse pronto, porque la conexión de los partidos con lo que las sociedades quieren, unas sociedades distintas de las del pasado próximo, plantea desafíos enormemente importantes. Si esa crisis de representación se suma la colusión del poder económico y del poder político, que produjo el fenómeno de la corrupción que alcanzó, como se decía hace un momento, su pico más alto en el caso brasileño, pero que encuentra correlato en todos los otros países de la región, se ve una América Latina volcada en la solución de sus problemas económicos y políticos internos, en cuya solución la presencia o participación de Estados Unidos no parece ni aconsejable ni útil. Esos son problemas que la sociedad latinoamericana puede resolver por sí misma en los sistemas democráticos que felizmente han terminado ya de consolidarse en la región. Y eso lleva a la necesidad de pasar, en medio de una relación relativamente distante de Estados Unidos, de resolver los problemas de la inclusión social, del paso de una democracia electoral a una democracia republicana. Un tema que ha sido planteado varias veces el día de hoy. La democracia electoral está consolidada, pero las instituciones quedaron debilitadas a lo largo de estos años. Recuperar su vigencia es necesaria con la inclusión de sectores de la sociedad que no se sienten representados en el sistema partidario actual. Esa es la perspectiva del corto plazo. Yo diría, sin embargo, que en el mediano plazo el potencial de la relación hemisférica gana muchísimo más impulso, porque las desventajas de latinoamericanas, estas que acabo de describir, todas tienen solución y van a encontrar solución. Entre tanto, las ventajas que la región posee, recursos hídricos, biodiversidad, potencial minero, agrícola y la disponibilidad de una población que en 20 o 30 años va a superar a la europea. Esos son activos estratégicos de largo plazo. Ese continente con ese potencial es sin ninguna duda un actor enormemente importante y muy atractivo para una relación hemisférica que debe naturalmente cambiar de signo respecto de la que tuvimos en el pasado. Mac, esta es una lección para quienes la cubrimos, fascinante y a la vez que genera mucha controversia. Cuando uno habla con amigos, con familiares, ya sea en América Latina, sea en Europa, le dicen a uno: Trump ya ganó, esto se acabó. Y le preguntan a uno: ¿por qué cubren tanto a Trump o por qué no lo cubren? Y la respuesta que ya da es que tenemos que hacer nuestro trabajo y que si alguien dice lo que dice Trump, uno no puede no cubrirlo. Pero no es solo Trump, Hillary Clinton también está en esta contienda. ¿Cómo lo cubren ustedes y cuál es el interés o qué es lo que ven que más interés genera para el público del país, que no es solo Europa, es el público hispanohablante, de esta contienda tan compleja de explicar para cualquier persona?
Sí, cubrir a Trump, como dices, es un desafío y está poniendo a los periodistas, a los medios de comunicación, ante dilemas que no se habían planteado. La tradición del periodismo, sobre todo norteamericano, es de imparcialidad, de intentar entender los dos lados del debate, pero Trump ha reventado absolutamente este campo de juego, ¿no? Entonces, yo creo que hay un replanteamiento, por ejemplo, sobre la hay que decir... hay que explicar lo que dice Trump, si es una mentira, si es algo que no tiene ninguna base real. Hay que decir, escribir claramente, Trump miente. Yo creo que sí, pero esto es una reflexión que está empezando a plantearse en la prensa de Estados Unidos y en la prensa mundial, y nosotros también como corresponsales que cubrimos estas elecciones. Lo que más llama la atención, obviamente, de esta campaña es Donald Trump, ¿no? Y siempre llama la atención de la campaña estadounidense el proceso tan particular de Estados Unidos. De hecho, ya llevamos más de un año cubriendo a los candidatos y todavía quedan dos meses, ¿no? Hay muchos países, nuestros países, pues la campaña dura dos semanas, ¿no? Todavía no habría empezado la campaña en muchos países democráticos. Esto es un punto que obviamente llama la atención. Respecto a América Latina, bueno, se han comentado muchos aspectos de Trump. De Hillary Clinton, como decía Shannon, yo creo que habrá básicamente continuidad, aunque creo que el aire de los tiempos lo contamina todo, de alguna manera. Todos los candidatos acaban reflejando el momento económico, el momento social que se vive. Y esto se ve, por ejemplo, Hillary Clinton en su política comercial. Ha acabado suscribiendo pues la oposición a los nuevos tratados comerciales de Bernie Sanders, que era el competidor demócrata por la izquierda, y sin la radicalidad ni la retórica de odio que tiene Trump, también, digamos que no es el momento más propicio para el libre comercio en Estados Unidos, ni en el Partido Demócrata, ni en el Partido Republicano. Trump creo que es un fenómeno obviamente muy americano quiero decir muy de Estados Unidos, pero muy global también. Lo estamos viendo en Europa, fenómenos populistas que reflejan, que son una respuesta a un malestar muy, muy, muy parecido al que se vive en Estados Unidos, y fenómenos que, como se ha comentado, también se han vivido en América Latina. Trump tiene muchos elementos, Trump es muy difícil de definir y escapa a las definiciones, pero tiene muchos elementos de hombre fuerte, de caudillo latinoamericano. Creo que Trump supondrá una ruptura si gana las elecciones, y en la política, en la continuidad de la política de Estados Unidos con América Latina, pero Trump también es una encarnación de los mejores sueños del antiamericanismo. Es decir, Trump, todos los tópicos del antiamericanismo se reflejan en Trump. Un hombre agresivo, insulta, muy nacionalista, incluso en su físico. Es una especie de reflejo del tópico eterno y tópico no real, porque Estados Unidos no tiene nada que ver con esto, pero... O no solo tiene nada que ver con esto, pero yo creo que será un gran, en cierta manera, un gran regalo, si puedo decir de alguna manera, a los antiamericanos de América Latina y de Europa. Su retórica sobre la inmigración, sobre el muro, romperá el relato que me parece que ha intentado construir Barack Obama en los últimos 8 años. Barack Obama ha intentado romper o quitar los motivos y las excusas del antiamericanismo, por ejemplo, con el acercamiento a Cuba, ¿no? Y el propio Obama, presidente Obama, lo ha articulado de esta manera, explicando retirándose del papel, dificultando la tarea a las críticas a Estados Unidos por sus injerencias en el antiguo patio trasero, etcétera, etcétera. Creo que Trump, digamos, destrozaría completamente esta estrategia y sería una vuelta atrás en este sentido. Roger, el tema de lo que ha hecho el presidente Obama hacia América Latina. Creo que no compartes lo que dice Mark sobre el giro que ha dado Obama, el tema de Cuba, la importancia en la relación. ¿Qué pasaría con Trump? ¿Qué pasaría con Clinton? ¿Y qué tan importante ha sido ese acercamiento? Well, let me first comment that you know Trump is sort of a. Bueno, Trump es una especie de caricatura del americano feo.
De hecho, es la caricatura de los republicanos también. Él es lo que piensan los de izquierda que son los republicanos, lo cual es notorio porque solo hace 8 años que él es republicano y sus hijos ni siquiera estaban inscritos en el Partido Republicano. No pudieron votar por él en Nueva York. O sea que no es republicano, es estadounidense, es americano. Y podemos pedir su certificado de nacimiento. O quizás podríamos empezar aquí ese movimiento de impugnar el sitio de nacimiento del presidente, como hicieron con Obama. Me gustaría pensar que Hillary Clinton va a involucrarse aún más si es que sale elegida. Conoce la región, conoce los temas, conoce las tendencias. Pero si fuera a resultar electo Trump, irónicamente él apoya ese cambio en Cuba y todo lo demás constructivo de los últimos 3 o 4 presidentes en América Latina son temas que él no ha mencionado, o dada su personalidad y su retórica no ha querido referirse a esos logros. Pero de resultar él elegido, espero que los republicanos del Congreso salgan con un mensaje más positivo, más constructivo hacia América Latina. Ojalá tuviera yo un dólar por cada vez que una persona de la región de América Latina me han dicho: nosotros adoramos a los demócratas, adoramos a Hillary, nos fascina a John Kennedy. Pero si uno piensa en los últimos 6 o 8 presidentes, realmente los republicanos han sido buenos para la región, con visión, poniendo un poco de capital político, con una agenda constructiva, viendo cómo fortalecer el comercio y bajo el presidente Bush cómo promover en forma simultánea las instituciones democráticas. O sea que los republicanos realmente salen bastante bien. No me gustaría pensar que si fuera a ser presidente Trump, no me gustaría pensar, prefiero pensar que el Congreso republicano tomaría un papel más constructivo, estando más involucrados. Hay líderes inteligentes, está Marco Rubio y otros. Kay Granger, del Comité de Asignación de Presupuesto. Ellos podrían trabajar en una forma partidista para hacer cosas positivas pese a la presidencia de Trump. Donald Trump no gana la candidatura al partido simplemente porque de un día para otro la gente decidió votar por él. Hay un proceso que viene de antes. Cuando uno sigue la política interior y exterior de Estados Unidos y sigue los medios en Estados Unidos, uno ve que América Latina no está en un alto orden de prioridades. Eso no va a cambiar dependiendo de quién gane en enero. Pero ese cambio que llevó a Trump, que llevó a que, por ejemplo, los republicanos ignoraran consejos que recibieron del expresidente Bush, de asesores como Karl Rove, de cambiar su estrategia hacia los hispanos y de buscar un respaldo hacia los hispanos, se concentraron en ganar Cámara, en ganar Senado, y lo lograron. Pero ¿qué hacen ahora? Y ese Senado y esa Cámara, que todavía está por definirse, el Senado puede volver a ser demócrata, puede ocurrir y puede tener el poder de designar a los candidatos como magistrado a la Corte Suprema. ¿Eso tiene un impacto en la relación? ¿Eso tiene un impacto en la forma en que se mira la región? ¿Seguiremos hablando de Centroamérica como el eje y la región teniendo relaciones más estrechas con otras economías mundiales que se han fijado allí? Bien, es interesante en las elecciones. Si uno está en otro país, uno prefiere que no lo mencionen. Otros países prefieren no ser parte del debate. De hecho, México está viviendo ese fenómeno en este momento. En América Latina siempre hay esa distancia, a veces justificado, otras veces no, pero está la percepción de que ignoramos a América Latina. Pero la pregunta es, ¿quieren ustedes toda la atención de los Estados Unidos? Y creo que muchas veces la respuesta es negativa.
como dijo usted, hay muchas cosas que debe hacer la América Latina por su propia cuenta. Los Estados Unidos no tiene por qué interferir. Pero para la agenda presidencial, el desafío es que muchos de los temas que tienen que ver con América Latina son de importancia crítica. Afectan de muchísimas formas a los Estados Unidos, pero pocas veces son apremiantes, lo cual es señal de lo bueno que está pasando en la región. De hecho, no vemos los nombres de los países latinoamericanos en esa lista de Siria o Afganistán. Ahora sí estamos empezando a ver en esa lista de países en donde la atención tiene que ser urgente el nombre de Venezuela. Pero eso lo que me indica es que en América Latina las cosas van bastante bien. Para cualquier gobierno, el desafío es cómo mantener el enfoque en la región, cómo tener esa posición de prioridad y cómo podemos hacer cosas de más mediano y largo plazo juntos. Ahora que estamos hablando de las diferencias en las dos campañas, para cualquier tipo de política exterior, claro que importa lo que piensa el presidente, lo que piensa el vicepresidente. Un vicepresidente Kane desempeñaría el mismo papel que el vicepresidente Biden. Quizás es una buena posibilidad. Pero dentro de la burocracia del gobierno de los Estados Unidos están todos los departamentos, todas las oficinas. Ahí es en donde se hace el trabajo. Ni siquiera sabemos si Trump tiene asesores. Aquí no hay asesores en la campaña de Trump hoy. Roger nos dice que él no es asesor. O sea que es difícil saber cuál sería esa relación cotidiana. Entonces, al pensar en esa relación, ¿cómo hacer que lo importante se incluya en una relación constante? Muchas veces eso emana de los principios. Pero la otra pregunta tenía que ver con los latinos en este país. Y creo que aquí ese es un tema. Durante muchos ciclos electorales nos han dicho que los hispanos, que los latinos van a implicar una diferencia importante en cuanto al voto. Eso no ha sido así. Ahora, en algunas elecciones en los estados, por ejemplo, dicen que Harry Reid, quizás en Nevada, sufrió esa influencia, pero es que lo lamentable es que los latinos no votan. El porcentaje de los latinos que vota está cerca del 45%. Si miramos las personas de Asia, están entre 60 y 70% los que votan. Entonces, ahora, en esta elección, dada la retórica, ¿es posible que voten más que en el pasado? Y es muy difícil saberlo por las encuestas. No sabemos cuántos irán a votar. Podemos saber cuáles son las preferencias de la población, sí, pero no sabemos si van a votar. Otra cosa que pasa es que cuando la gente ve este fenómeno, hay un cambio demográfico, pero es muy lento. Poco a poco, los hispanos van cumpliendo los 18 años. O sea que en el Partido Republicano hay que preguntarse cómo cambiar de rumbo. Tienen que cambiar de rumbo si quieren ganar las elecciones nacionales presidenciales. Quizás sea esta la elección en donde vemos ese cambio. Como saben ustedes, todo esto depende de unos pocos estados. Algunos tienen una población de latinos bastante importante, en otros estados no. En Florida, por ejemplo, con 538 votos se dio la victoria. O sea que estos números, que son pequeños, pueden implicar una diferencia muy grande. Para el futuro, lo que espero es que los latinos esta vez sí hagan diferencia. Y lo que eso significa es que no vaya a salir elegido una persona como Trump con este tipo de retórica hacia la población latina o hacia los países de América Latina. Para mí, anti-mexicano quiere decir anti-América Latina. Es una campaña anti-inmigrantes en general. Yo creo que lo que puede detener este fenómeno es el salir a votar. Para Gustavo, decía hoy el vicepresidente Biden, citando poesía, que muchos en América Latina están despertando de una pesadilla lo que han sido sus gobiernos en los últimos 100 años. Y me llamaba la atención que ambos candidatos, Clinton y Trump, tienen altos niveles negativos de percepción. Se habla de una insatisfacción
del electorado en Estados Unidos, y muchas veces no está conectada necesariamente con la realidad, sino más con la insatisfacción de una percepción que de una realidad. El desempleo está por debajo del 5%, la economía se ha recuperado, aunque no todos están contentos. Está el votante en Estados Unidos viviendo lo que han vivido muchos votantes en América Latina durante mucho tiempo, y es enfrentarse a candidatos que no quieren en medio de situaciones que no las tienen satisfechos. A ver, la última década latinoamericana, sin ninguna duda, marca un punto de inflexión importante respecto del pasado. Primero, en el comportamiento de la economía, que produjo resultados enormemente importantes como consecuencia de la diversificación de los mercados de exportación latinoamericanos, a su vez consecuencia del crecimiento extraordinario de las economías asiáticas y de China. Es decir, China ayudó de manera significativa a cambiar la dirección de la economía latinoamericana en la década pasada. La consecuencia inmediata de esa prosperidad fue el aumento del margen de autonomía económica y política de América Latina respecto de Estados Unidos. Se produjo una especie de desacoplamiento comercial y económico que ahí está y probablemente no va a cambiar. Ese es un dato de la realidad. América Latina diversificó sus opciones económicas y también comenzó a examinar por sí mismo la solución de sus problemas políticos. El grado de inclusión y de participación social en la región en esta década fue muy grande, pero tuvo como contraparte, como dije hace un momento, el debilitamiento de las instituciones republicanas. La concentración del poder se convirtió en la característica más importante de la evolución política de la región en los años pasados. Pero el momento en que esa concentración produjo el fenómeno de la corrupción, se rompió la relación de los partidos políticos con las sociedades latinoamericanas y abrió una transición política que exige reformas profundas. En esas reformas, el dato más importante es que los latinoamericanos estamos buscando los caminos para salir de esos problemas por nuestra propia cuenta. Ya no son el resultado de los consejos que venían antes habitualmente del norte. En circunstancias como estas, probablemente hace unos años, los políticos latinoamericanos hubieran mirado a Washington para saber de qué manera podemos salir de este enredo. Yo creo que la diferencia más importante de hoy es que las instituciones latinoamericanas creen, o sudamericanas más específicamente, creen que ellos mismos pueden resolver su problema. Y ese es el caso del Brasil, o el caso de Venezuela, o el caso del Perú, como lo han escuchado hoy día en el curso de los debates de esta tarde. Todos quieren buscar esas soluciones, construir sociedades más democráticas, más importantes, mejorar su economía, diversificar su economía, pero en todas esas acciones, en los próximos años, las posibilidades del crecimiento de la relación constructiva y activa con los Estados Unidos son menores que antes. Esa es la impresión. ¿Qué tanto tiempo, Mark? Y si ya alguien tiene una pregunta, le hago una pregunta, Mark, y ya vamos contigo. El tiempo que le pueden dedicar a lo que es la campaña. Porque, por ejemplo, la semana da el discurso Donald Trump en Phoenix. Plantea su propuesta de inmigración, que es una propuesta de 10 puntos, en México fue de 5, que va desde recordar al presidente Eisenhower y la operación Espalda Mojada, en la que fueron deportados 1,5 millones de personas y que es considerado un punto bajo en la política exterior de Estados Unidos, a decir que con su plan de inmigración se va a acabar el crimen, no habrá pandillas, una serie de puntos que cuando uno los escucha en detalle, pues es una agenda muy ambiciosa y que no corresponde a la realidad. ¿Pero existe el espacio para contar eso en detalle y para refutar a diario, o se vuelve ya algo que va pasando a segundo plano y que se va cubriendo solo lo del día? Con Trump es muy difícil cubrir bien lo que dice. Lo que me gusta mucho la distinción que en inglés hacen entre las palabras politics y policy, ¿no? Pues la policy de Trump, es decir, el programa, no la parte más competitiva de la política, sino el programa político, es muy difícil de cubrir, porque un día es uno y el otro día es el contrario. Entonces, los periodistas hemos pasado medio verano
corriendo detrás de las propuestas sobre inmigración de Donald Trump, ¿no? En un día parecía que las suavizaba, el otro día las endurecía, y era una especie del juego del gato y el ratón, que yo creo que Trump en parte juega muy hábilmente, y que es una de las dificultades que plantea a los periodistas, a los observadores, Donald Trump, que es cubrirlo como un candidato canónico. Un candidato canónico, cuando se le decía esto es mentira, o cuando se descubría que había mentido, pues el candidato dejaba de hacer esta afirmación. Trump le da igual, ¿no? Y sigue diciendo la misma mentira. Trump dice que va a expulsar a 11 millones de inmigrantes. Después dice que no, que va, los inmigrantes que están aquí, si no son criminales, se podrán quedar aquí. Solo expulsará a los criminales, que es más o menos, con variaciones, la política actual de Estados Unidos. Y al día siguiente, o unos días después, vuelve a la política dura, digamos, de mano dura. Esto plantea una gran dificultad, como digo. Es decir, cubrir la policy de Trump es un desafío. Es un desafío porque cambia demasiado rápido y no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, qué va a hacer. Es un gran enigma, uno de los grandes enigmas. ¿Qué ocurrirá si Trump gobierna? ¿Se adaptará al sistema? ¿Será un pragmático al final? ¿Será un líder parafascista? Hay muchas teorías, ¿no? Es decir, ¿cambiará para siempre Estados Unidos con Trump en la presidencia, o el sistema de checks and balances de este país garantizará que, a fin de cuentas, acabe adoptando una vía pragmática? ¿Se convertirá Trump en un presidente de Estados Unidos paria, marginado por los otros líderes mundiales, o le recibirán con los brazos abiertos? En ese sentido me parece muy interesante, casi como un experimento de laboratorio, lo que ocurrió la semana pasada en México, ¿no? Porque nos permitió ver, anticipando en varios meses, qué ocurriría si Trump fuese presidente. Pues si ocurrirá lo que ocurrió, es que lo van a recibir con los brazos abiertos las otras cancillerías y, en cierta manera, lo van a normalizar. Y lo fascinante de la cobertura es que Trump estaba al lado del presidente, pero Trump no es presidente, no ha ganado una elección, no representa ningún poder, tiene la candidatura del Partido Republicano, pero la cobertura fue como tal, como que era un jefe de Estado, aunque no lo ha sido. Yo estaba pensando en crear una sección que se llame ¿Cómo dice que dijo?, haciendo el honor al gran Mario Moreno, y lo hicimos esta semana lo hice. Tomé la declaración que hizo Donald Trump la semana pasada, donde dijo que todos los indocumentados se tienen que ir y que no habrá amnistía. Luego la de Rudy Giuliani, explicando que él no dijo eso, sino que dijo que van a deportar a los criminales y después entonces preocupan de los otros. Y repetí la primera para que la gente en su casa no sea nosotros los que les digamos, sino que ellos vean. Entonces llegan y empiezan a insultar por redes sociales porque dicen que odiamos a Trump. No, porque cuando decimos algo de Clinton también nos insultan igual. ¿Cuál es tu pregunta? Con las encuestas como están, que parece ser que los dos candidatos no son precisamente los que muchísima gente en los Estados Unidos quisiera, y con la creciente avance de Kerry Johnson, ¿podría haber un escenario en el cual Kerry Johnson gane, además de Nuevo México, dos estados más, con lo cual ni Trump ni la señora Clinton tengan los 270 votos del colegio electoral, que es lo que estamos eligiendo en noviembre? Y podríamos tener entonces una repetición del escenario de 1824, cuando la Cámara elige, y eligen a Gary Johnson. ¿Cómo sería la política de Gary Johnson para la región? Y antes de darle paso a Roger, quiero mencionar la más reciente encuesta de CNN que salió ayer: 45% Trump, 43% Clinton, 7% Gary Johnson y 2% Jill Stein. Johnson ahorita ni siquiera alcanza a los debates. Well, I don't know whether it helped put Gary Johnson. Yo no sé si ayudaría a poner a Gary Johnson en el debate, porque realmente es tan loco. Yo durante 3 minutos seguí con atención a Johnson, pero yo soy anti-estupefacientes, o sea que no puedo acompañar su posición al respecto. Pero pensaba yo, si uno fuera a cambiar las candidaturas, si fueran Kane con Clinton, Pence con Trump,
y Weld de presidente y Johnson de vicepresidente, ahí sí sería interesante entre Pence, Kaine y Bill Weld. Y lo digo con todo respeto de Hillary Clinton. Yo tengo muchos amigos republicanos que van a votar por Hillary Clinton y no necesitaron mucho tiempo para saber por quién votar. Ella, según ellos, sabe más de relaciones internacionales. Y yo lo pensé durante unos 20 segundos porque ella no logra decir la verdad. No logra decir la verdad sobre cosas que todos sabemos. Y no es ese el único problema. Es un irrespeto total hacia el pueblo de los Estados Unidos y hasta cierto punto un desdén por el pueblo. Y por eso es que simplemente no puedo apoyarla. Y aquí está la pesadilla que se podría dar. La eligen a ella bajo esta nube y hay cosas muy interesantes sobre la Fundación Clinton y todas estas reuniones con los donantes a su fundación. Yo estuve en el Departamento de Estado. Si la mitad de las reuniones privadas de Colin Powell hubieran sido con donantes de su fundación anterior, él trabajaba con niños, me sorprendería de sobremanera. Y nosotros vemos todas las maquinaciones, la creación de ese sistema de los correos electrónicos como una forma de evitar la rendición de cuentas. Entonces, digamos, mi escenario es, elegimos a un presidente, pasamos 4 años no haciendo gobierno, sino investigando a la presidente, sin hacer ningún trabajo serio. Si eligen a Trump, espero que no hagamos nada de lo que él propone, porque creo que el hombre es un irresponsable. Pero eso en términos de los 30 segundos, sé que ya estoy hablando más de la cuenta, pero cuando salimos del ALCA por razones muy justificadas, nuestros aranceles más grandes eran aranceles sobre las exportaciones de Brasil. Cuando murió esa iniciativa de la Alianza de Libre Comercio para América Latina, yo vi que se necesitaba voluntad política para apoyar el desarrollo de las economías del hemisferio. Se necesitaban reformas de segunda generación del sector laboral, de las finanzas. Entonces yo pensé, esa voluntad política no puede venir de afuera, no va a venir de algún tipo de consenso. Requiere que todos los políticos hagan lo correcto. Y vean ustedes lo que pasó. Brasil, Ecuador, Perú. Estos países lo que hicieron fue aprovechar esa bonanza de las materias primas de China y todo el mundo dijo, ¡ah, qué maravilla! Un milagro del presidente Lula. Y saben, era simplemente una sobredependencia de las exportaciones y luego bajó la marea. Y al bajar la marea vemos quién se está bañando desnudo. Así entonces se llevó a falta de satisfacción, falta de rendición de cuentas, corrupción y toda la crisis. Si tenemos en una situación en donde está Hillary Clinton o si está Trump con su agenda nacionalista, ojalá ignorando a la región, el desafío para ustedes aquí en esta sala es cómo poner a funcionar sus propias economías, cómo no cometer los errores que cometió los Estados Unidos en términos de mantener a la gente fuera del sistema, cómo integrar la clase obrera para que sea parte de nuestra vida laboral, para que participen plenamente en el crecimiento que se genera mediante el comercio y mediante la modernización de las economías. Ese es el desafío para la región. ¿Qué ha hecho? Tiene un currículum impresionante.
Ella fue a México, reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en el impacto que ha tenido la guerra contra las drogas en ese país y de hecho por el resto de la región. Pero lo que menciona Roger es real. La percepción que tienen muchos votantes es que no pueden confiar en ella, que no es una persona que dice la verdad. Lo vemos en su índice de percepción positiva y negativa, que es muy similar. En la última encuesta, Trump estaba con 60, ella con 59. ¿Cómo enfrenta eso y cómo lo supera y cómo hace que para que la gente confíe en ella cuando no solo seguimos recibiendo información sobre el tema de los correos, sino cuando Assange ha dicho hoy que la semana entrante va a revelar más correos de los filtrados, al parecer por Rusia, en el tema del Partido Demócrata? Bueno, como usted dijo cuando me presentó, yo estoy aquí a título personal para hablar de las relaciones con América Latina y cómo sería yo, cómo opinaría yo que sería un gobierno Clinton. Al trabajar en la campaña y al asesorar la campaña, tengo yo mucho optimismo. Siento que la política estadounidense de América Latina iría en direcciones nuevas e interesantes. Hay muchas cosas muy positivas que sirven de fundamento. Hay muchas cosas muy positivas sobre las cuales se puede construir. Y ella ha estado en la región, trabajando con la región durante años. Usted habló de México. Ella fue, y sí, habló de corresponsabilidad tras la violencia causada por el narcotráfico y realmente reorganizó la iniciativa para abordar el tema de seguridad ciudadana, no solo narcotráfico. Y muchas cosas que hizo ella estando de secretaria de Estado era, por ejemplo, no solo combatir el narcotráfico, que es una amenaza seria, sino enfatizando cosas que son de importancia para América Latina. La inseguridad, por ejemplo, que es una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, ¿cómo puede uno empezar a cambiar eso? Y esto tiene mucho que ver con lo que hacen los países por su propia cuenta. Tiene que ver con el Estado de Derecho, cómo reducir la violencia, pero sus políticas y las políticas del último gobierno han sido para ayudar a los países a abordar esos temas. Lo mismo pasa con la oportunidad económica. Nadie piensa que es cuestión de solo promover la oportunidad económica. América Latina pasó por un periodo de abundancia, por la bonanza en las materias primas. Ahora está pasando por una época de crecimiento menor. Eso lo vemos en la mayoría de los números para la región. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo darle un impulso al crecimiento? Yo discrepo un poco con Roger y con su punto de vista, pero yo no creo que la región en este momento esté en crisis. En un momento en que el crecimiento está disminuyendo, vemos instituciones muy fuertes en los últimos años, en donde hemos visto cosas muy positivas. No es que no haya existido durante décadas la corrupción, pero lo que estamos empezando a ver ahora es que hay grupos de ciudadanos, hay fiscales, hay procuradores que toman muy en serio su papel y están empezando a hacer trabajo usando las leyes de transparencia que se han aprobado, usando la posibilidad de negociar condenas para apresar a las personas que han cometido crímenes. Eso lo vemos en Guatemala, en otros países también. Pero también lo están haciendo las instituciones en Guatemala, en Honduras también. Hay instituciones que tratan de abolir estas actividades corruptas. También en México hay un sistema anticorrupción impulsado por la sociedad civil para montar un sistema muy sólido para combatir la corrupción y ojalá el nuevo fiscal use esa herramienta para combatir el tráfico de influencias, etcétera. O sea que yo veo que en partes del hemisferio se avanza en la dirección correcta y creo que el próximo gobierno tendrá un papel importante. Tenemos que tratar de facilitar lo bueno que está pasando en la región al hacernos cargo a la vez de otros temas que son mucho más difíciles. Is it okay if I ask in English? Brexit would be... Dado que Brexit es algo que apoyó Trump, me pregunto yo, ¿cómo ven ustedes los latinoamericanos
el fenómeno del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Puede repetir, por favor? Tuvimos problemas con el audio. Sí, ¿cómo ven los americanos, los latinoamericanos, perdón, el fenómeno del Brexit? Bueno, yo no soy latinoamericano ni hablo latín. El tratado transpacífico ha muerto. Y seguramente vamos a negociar un tratado de libre comercio con el Reino Unido o lo que quede de Reino Unido. Escocia parece que también quiere distanciarse del Reino Unido, pero yo creo que el Congreso saldrá a la defensa del Reino Unido, pero creo que la Alianza Transpacífica ha muerto. Yo creo que hay que ver que la recomposición del sistema comercial internacional tiene un componente interestatal y un componente corporativo. En realidad, la economía internacional, la grande, se está organizando alrededor de las tres grandes fábricas del mundo: la de Estados Unidos en el hemisferio, la de Alemania en Europa, la de China en el Asia. Las grandes corporaciones organizan las cadenas de valor en esa estructura. América Latina forma parte de la cadena de valor y de la fábrica de Estados Unidos. Y una parte de la expectativa de los países de la Alianza del Pacífico descansaba en la posibilidad de engancharse de manera más activa en esa cadena a través del Trans-Pacific Partnership, que no era otra cosa que la formalización estatal y jurídica de la forma en que las corporaciones se organizan para el comercio de partes y piezas en el comercio intrafirma, que es otra de las características del comercio de hoy. Si esa cadena se rompe, sí, como acaba de mencionarse, el TPP está muerto y no existen posibilidades de reactivar acuerdos regionales de importancia como los que se propusieron antes en el ALCA y que fracasaron, y no existen posibilidades de TLCs más comprensivos en el futuro. Es claro que en el corto plazo las posibilidades de un incremento de la relación económica y comercial de Sudamérica, especialmente con Estados Unidos, son reducidas. Ese pareciera ser el dato que surge de la realidad actual, más allá de lo que los candidatos y los partidos propongan en sus plataformas electorales. Mark, yo me acuerdo viendo la noche de la votación del Brexit, que el ambiente era, en principio, que esto no iba a pasar, que las encuestas y las proyecciones y el sentimiento era que se iban a quedar. Pero fue muy diferente el voto de las ciudades al voto rural. Una expectativa similar a lo que ocurre en Estados Unidos entre lo que van a decir los votantes en las grandes urbes y lo que pueden decir en las zonas más rurales donde Trump tiene una fuerza mayor. Claro. ¿Hay suficientes votos y ves un escenario similar? Mr. Brexit, ¿no? Dice Trump, que hay que llamarle, y yo creo que él piensa primero en el factor sorpresa. El consenso es que va a ganar Hillary Clinton. La mayoría de sondeos, de proyecciones, de estudios estado por estado, en los estados clave, indican el cambio demográfico que está viviendo Estados Unidos, el mapa electoral, indicarían por lógica que Hillary Clinton debería ganar. Pero esto también ocurría en Gran Bretaña antes del voto del Brexit, e incluso había sondeos que daban una clara ventaja para permanecer en la Unión Europea, y esto cambió. Y luego, el otro elemento Brexit que tiene Trump es efectivamente el tipo de votante y el malestar que refleja el voto de Trump, que en cierta manera es similar al malestar que el Brexit recogía. Contra las élites, ¿no? Contra estas élites tecnocráticas que saben lo que es bueno para el pueblo, ¿no? La Unión Europea es buena, pero al trabajador
industrial de Manchester, que se quedó sin trabajo, que no tiene, tiene un sueldo, que no ha subido el sueldo en los últimos 20 o 30 años, le es muy difícil entender los beneficios de la Unión Europea, del mismo modo que le ocurre al trabajador de Youngstown, Ohio, o de Detroit, ¿no?, que es el votante, digamos, típico que Trump está buscando y que está ayudando al fenómeno Trump. Y en ese sentido, sí que creo que la división entre élites cosmopolitas y clase trabajadora blanca se reproduce con bastante precisión en el voto del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea y en las elecciones de Estados Unidos. Y con las diferencias. Ya se nos va acabando el tiempo. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Tres? ¿A las tres? Yo tengo una pregunta. Si la policy que propone Trump, la policy dura, se mantuviese hasta que sea elegido, ¿es posible que él pueda implementar esas políticas una vez siendo presidente, teniendo en cuenta la composición del Senado y de la Cámara de Representantes? Y la pregunta para quienes no escucharon es si las propuestas de Donald Trump, su política dura, es viable con la composición del Congreso, con la división de poderes, si de lo que propone Trump a una realidad, si eso se puede hacer. Y comienzo con Shannon. Well, if Trump wins, then si gana Trump, podemos estar seguros de que seguirá siendo republicano la Cámara de Representantes y quizás el Senado también, o sea que habría una rama ejecutiva republicana y también la legislatura sería republicana. Entonces hay que ver si los republicanos en el Congreso quieren trabajar con el nuevo presidente en sus políticas. Por ejemplo, salirse de acuerdos de libre comercio, otras cosas, con la advertencia de que ellos cambian todos los días lo que quieren y lo que van a hacer. Pero entonces habría un Congreso que sería de su partido. Creo que sería posible y entonces todo dependería de los dirigentes del Partido Republicano. Tendrían que decidir si quieren trabajar con Trump y sus iniciativas. Si fuera a ganar Trump, existe la posibilidad de que puedan perder los republicanos el Senado, porque Hillary Clinton puede aumentar el voto en Wisconsin, etcétera. Pero claro, solo se puede ganar una vez el Estado, pero se perdería esa curul en el Senado. Pero si gana Trump y si los republicanos se quedan con la Cámara de Representantes, creo que hay gente muy seria se va a personar para hacerse cargo de estos temas, para guiar estos temas por el proceso legislativo. Por ejemplo, el tema de la pared, del muro. Eso habría que hablarlo con los mexicanos. El Congreso podría decir, ah, bueno, usted dijo que México iba a pagar el muro, pues hable con ellos. Pero muchas cosas que él ha dicho son las mismas cosas que dijo antes Marco Rubio. O sea que quizás algunas de estas propuestas podrían avanzar con la idea de que una vez protegida la frontera, se podría empezar un proceso de regularización. El hecho es que nosotros llegamos a estar muy cerca con el presidente Bush en la Casa Blanca a una reforma migratoria, incluso con el presidente Obama. No. Fue en el segundo mandato del presidente Bush. Pero los demócratas insistieron en que hubiera una forma de aspirar a la ciudadanía. Incluso Jeb Bush, y dicho sea de paso, fue porque yo lo apoyé que él no prosperó. Dijeron mis amigos, rápido, apoye usted a Trump, pero me negué a hacerlo. Pero creo que Bush, si no hubieran insistido en que hubiera una forma de aspirar a la ciudadanía, si hubieran dicho, bueno, puede la persona ser un residente legal, si eso se hubiera dado, si los demócratas no hubieran insistido en esa posibilidad de ciudadanía, hubiera habido una normalización, una legalización de
los 11 o los 12 millones de migrantes que viven acá. Entonces, lo irónico es que quizás podríamos ver un procedimiento más realista para estas 12 millones de personas. Es vital. Y vemos las cifras que dicen que la migración entre México y Estados Unidos está en cero. O sea, la gente que se va es más o menos la gente que entra. La mayor parte de los indocumentados que están llegando vienen de Centroamérica. Es un tema que se está enfrentando. Ya este año se superó el número de niños que llegan de 2015, no 2014, que fue la crisis. Si gana Trump, no está clara cuál va a ser su propuesta, porque un día tiene una, otro día tiene otra. Si gana Clinton, ella ha dicho que en los primeros 100 días va a adelantar un proyecto, pero necesita el Congreso. ¿El Congreso va a ser diferente si gana Clinton? Porque he empezado a escuchar a quienes dicen que hay republicanos y demócratas, por supuesto, que entienden que ya el obstruccionismo de los últimos años no ha funcionado ni va a funcionar y que tienen que empezar a trabajar en impulsar agendas. ¿Es pensar de manera muy optimista que, sea quien sea, tienen que hacer algo sobre inmigración comenzando el próximo gobierno? Todo depende de lo que sea la evolución de la política. Para mí es difícil imaginar. Si gana Trump, tiene que ganar todos los estados en donde puede salir el voto a favor o en contra. Entonces, también los senadores democráticos tendrían que ganar. Pero digamos que ella gana y ella está tratando de fomentar esta agenda. Hay la posibilidad de que los demócratas ganen el Senado. Es difícil ver que para ellos sea fácil ganar la Cámara. Aún habría un gobierno dividido tratando de aprobar una reforma integral de la inmigración. Una cosa que sí sabemos de la historia de la secretaria Clinton es que tiene años de experiencia negociando en ambas cámaras. Lo hizo estando allá de primera dama, también estando de secretaria de Estado. Entonces, ahí habría que explorar si pueden ponerse de acuerdo de alguna forma. Mucho da a depender de la composición del nuevo Congreso, cuántos demócratas ganan, cuántos republicanos, y mucho va a depender del liderazgo republicano, si quieren llegar a un acuerdo sobre un tema como la inmigración o no. El próximo gobierno es separación de poderes, pero el presidente es quien designa a los integrantes de la Corte Suprema. Una presidenta Clinton con un Senado demócrata tiene la oportunidad por la edad de algunos de los magistrados de dar un cambio fundamental en la Corte para un periodo extenso. Un presidente Trump con un Senado demócrata, volvemos al escenario actual. Ese va a ser otro tema, sea quien sea el presidente, el de la Corte Suprema y hacia dónde va el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí, de hecho es uno de los temas más centrales de Trump y uno de sus mensajes más efectivos en la campaña. Y esto lo he podido constatar entrevistando a votantes muy conservadores, evangélicos, que a priori deberían rechazar a Trump por lo que representa, por su perfil religioso, por su perfil ético, etcétera. Y en cambio lo apoyan porque Trump se ha comprometido a nombrar a jueces muy conservadores en el Tribunal Supremo. Y esto es el único argumento que les convence, ¿no? El documento en el que Trump dice, si cuando se retire o fallezca un miembro del Tribunal Supremo, voy a nombrar a un conservador de pata negra, de alguna manera, ¿no? Yo creo que está siendo un argumento muy efectivo ante una parte del electorado republicano que a primera vista debería haber sido hostil a Trump, como son los votantes evangélicos. Gustavo, la última pregunta. ¿La elección que vive Estados Unidos es un reto para la democracia o una democracia sólida debe poder tener las bases para que un candidato tan atípico como Trump llegue a la presidencia y no se altere ese sistema? Bueno, lo que ha sorprendido a la opinión pública latinoamericana es la fuerza que tomó la campaña del señor Trump, que nadie esperaba que llegara al punto al que finalmente arribó. Fukuyama ha escrito un libro enormemente interesante sobre los problemas del sistema institucional norteamericano en este juego de equilibrio de poderes que ha terminado convirtiéndose en un sistema de vetos entre los distintos poderes del Estado, que no parece que se vaya a resolver en el curso de los próximos meses ni en esta elección. Y como todo anuncia que la polarización política que se manifestó a lo largo de todos estos años continuará en el futuro, es difícil esperar
que ninguno de los dos candidatos pueda llevar a la práctica en la forma como quisiera los planteamientos que está haciendo el electorado. Y en ese contexto es de esperar, como traté de indicar en mi intervención anterior, es difícil esperar una nueva gran iniciativa que abra las puertas de una relación y de un diálogo mucho más intenso de cooperación entre América Latina y Estados Unidos. Gustavo Fernández es consultor, fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, también ministro de la Presidencia, entre otros cargos. Roger Noriega es Visiting Fellow del American Enterprise Institute, fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, trabajó en el Congreso e involucrado siempre en política hacia América Latina. Mark Bacet es el corresponsal en jefe, es el jefe de la corresponsalía del País de España en Estados Unidos. Y Shannon O'Neill es Senior Fellow del Consejo para Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations. Está vinculada con la campaña de Clinton, pero no habla a nombre de la campaña, sino a título personal. Quiero agradecerles a ellos y a ustedes por su paciencia y por su conocimiento. No soy mi optimista. Mejor que nada. Remember. Panel de discusión en este primer día de la conferencia anual CAF en su versión número 20.